Cada animal tiene una historia. Lamentablemente, en su viaje por Costa Rica, Gaby, Casila y Caro han encontrado muchas historias desgarradoras de animales maltratados por el hombre. Hoy podría ser el día más difícil de todos, ya que se dirigirán al Santuario de Vida Silvestre Alturas. Todos estos monos fueron atados con una cuerda por el cuello para estar en el patio de alguien por más de 20 años. ¿Cuán bajo pueden caer en su trato con los animales? Nuestro equipo quiso acompañar las historias de estos animales para que los visitantes aprendan y se emocionen lo suficiente como para hacer algo al respecto. Solo quisiera que todo cambiara, y puede cambiar. Desde hace algunos años viajamos juntas. Aún hay mucho que descubrir. Los seres humanos son muy crueles con los animales. Es una oportunidad de mirarlos a los ojos y conocer sus historias. Los animales rescatados aquí pueden ser liberados en la naturaleza nuevamente, donde pertenecen. Espero que las personas traten a los animales con mayor cuidado y respeto. Dominical es una ciudad costera en la parte occidental de Costa Rica que atrae a numerosos turistas cada año. Y ese es el público objetivo al que quiere llegar el Centro de Vida Silvestre Alturas, con su mensaje sobre los efectos nocivos del comercio de animales silvestres. Mike Graver, su director y fundador, ha sido voluntario en rescate de animales durante más de 40 años y siempre se conmueve al ver un niño entrando a su santuario de animales, paseando bajo los árboles entre el canto de los tucanes. Mi visión personal es tratar de inspirar a los más jóvenes y siempre que viene algún niño aquí, trabajo duro para asegurarme que su interés sea alto. Y cuando se tienen que ir, ellos me dicen: voy a ser un veterinario. Y cuando eso ocurre, mi corazón se derrite. Alturas es la próxima parada de Gaby, Casila y Caro en su recorrido por Costa Rica. Ha sido un viaje memorable. Todas las impresiones quedan flotando en la mente, ¿verdad? Todos los animales que hemos visto, todas las historias, sí. Definitivamente. Pero creo que vamos a tener buenas historias hoy también. Las chicas también han disfrutado la culinaria local, la que incluye arroz con frijoles en el desayuno casi todos los días. Ayer lo comí dos veces en el almuerzo y la garzona me preguntó: ¿quieres helado? ¿Helado? ¿En vez de comer arroz con frijoles? No, gracias. Y ella me dice: ¿estás haciendo dieta? No, es que el arroz con frijoles es mejor que un helado. El arroz y los frijoles son muy nutritivos para el ser humano, pero tal como lo descubrirán nuestras tres aventureras, esta comida tuvo un efecto devastador en la vida de uno de los monos. Caro, Casila y Gaby comenzarán el viaje de hoy aprendiendo sobre la historia de un mono llamado Honey y sus compañeros. Bien, hola chicas. Hola. Bienvenidas al Santuario Alturas. Gracias. Mi nombre es Mike y seré su guía el día de hoy. Nuestra misión aquí en Alturas es llevar estas criaturas de vuelta a la selva. Así que las recibimos, las cuidamos y las devolvemos a la selva si es posible. Lamentablemente, no todas las criaturas son capaces de volver a la selva, y cuando esto sucede, terminan donde están ahora. Este es el santuario. Aquí es donde las criaturas que no pueden regresar a la selva pasan el resto de sus días. Esta es la jaula de los monos de cara blanca, y lo que tenemos aquí son monos capuchinos cara blanca. Aquí hay cuatro monos y todos ellos han sido rescatados de abusos y situaciones ilegales.
El primero que llegó aquí fue uno llamado Coco, y es el que está acostado en esa rama con sus piernas colgando. Este mono fue capturado cuando era un bebé y amarrado en el exterior de una casa con 2 metros de cuerda, sin alimento, agua, protección del sol, de la lluvia, y seguramente habría muerto rápidamente si el gobierno de Costa Rica no lo hubiera rescatado y traído aquí. ¿Y por qué la gente los atrapa y no los alimenta? Es una buena pregunta. Mucha gente es seducida por la idea de mascotas salvajes. Nunca es una buena idea. Luego llegó un mono llamado Pablo. Pablo fue rescatado de una pandilla del narcotráfico cuando intentaban cruzar la frontera con Panamá. Ellos fueron arrestados, el mono bebé fue traído aquí y al ser colombiano y asociado a las drogas le pusimos Pablo. Después llegó una monita llamada Hani, es la que está sentada en aquella rama. Hani fue capturada cuando era bebé para ser mascota. Encerrada en una pequeña jaula por 2 años, y durante todo ese tiempo sufrió con una nutrición inapropiada. Le daban de comer arroz con frijoles y nada más. Cuando la trajeron aquí estaba en muy malas condiciones. No tenía energía, siempre se caía, era huesos y piel. Su pelaje se caía a causa de esta dieta. El problema era que no lográbamos alimentarla con la dieta correcta, porque el único alimento que había probado era arroz y frijoles. No conocía otra cosa. Exacto. Nunca había probado nada más. Nunca había sentido sabores, placer al comer, dulzura, ni nada parecido. Así que cuando finalmente mordió su primera banana, fue una sobrecarga sensorial para esta monita. Y en unos pocos minutos tenía sus manos llenas de bananas. Tenía toda la cara sucia con la fruta hasta el tope de su cabeza. Un baño de banana. Aquello fue el primer exceso de azúcar de su vida. Y la monita comenzó a correr en círculos con las manos llenas de banana, buscando desesperadamente un lugar donde esconderlas de sus otros compañeros. Delicioso. Finalmente tenemos a esta hembra acostada en la esquina. Se llama Greta y su historia es muy triste. Muy pequeña ya era una mascota. Vivía en una jaula de 1 metro cuadrado que estaba en el patio, donde había 15 perros, y fue dejada allí e ignorada completamente. En los 4 años siguientes fue aterrorizada con frecuencia por los perros, sin agua ni comida. Cuando comenzaba a llorar o gritar a causa del hambre, de la sed, o por estar encerrada en una jaula tan chica, su dueña se acercaba con un balde de agua caliente y se la arrojaba para que se callara. Cuando esa monita llegó aquí, venía con un severo deterioro mental. Nos tomó varias semanas solo para que dejara de llorar. Nos tomó varios meses para presentarla a otros monos y una vez que fuese presentada, le tomó cerca de 1 año para comenzar a actuar como un mono nuevamente. Estuvo sufriendo episodios de estrés postraumático durante los primeros 7 u 8 meses de su estadía aquí y aún ahora, como ustedes lo pueden apreciar, sí, está sola todavía allí. No interactúa con los otros monos. Lamentable. Va a tener miedo por el resto de su vida. Ella está con nosotros desde hace 1 año y medio. Ha sido un largo camino. En realidad se le ha visto jugando y cuando un animal salvaje juega, tú sabes que está haciendo lo correcto. Cierto, pero ¿aún tiene camino por recorrer? Aún tiene camino por recorrer. Ella estará luchando por mejorar el resto de su vida, pero como pueden ver, esos otros monos están arriba jugando. Ella quiere hacerlo, simplemente no sabe cómo. Aún tiene miedo. Oh, no, es una pena. Cuando la vi en el suelo, vi a los otros 3 monos jugando. Estaban tan felices. Ella aún está tratando de aprender a jugar. Y para mí fue como ver a un niño que no sabe cómo jugar. Y que quiere aprender. Para mí fue muy triste. Porque los monos son animales juguetones. Imagina un mono que no pueda jugar nunca más. Para mí fue muy triste. Y Mike nos contaba que ellos, por supuesto, también sienten como los humanos.
A veces la gente dice, no, es solo un animal. ¿Qué importa? No, pueden sentir y tenemos que saberlo y actuar, protegiéndolos. Otro animal al que le encanta jugar y moverse libremente es el mono araña. Sus largos brazos dan la ilusión de deslizarse por el aire. Para un animal que necesita tanto espacio y posee una inteligencia mayor que la de un gorila, podemos imaginar lo miserable que se siente al estar atado con una correa corta. Estos chicos tienen una expectativa de vida natural de 30 años, y los dos monos que tenemos en esta jaula tienen 21 y 25 años. La razón por la que estos monos están aquí con nosotros en vez de su hábitat natural, como deberían, es porque su vida ha sido difícil. Ellos dos estuvieron prisioneros por toda su vida. Ambos monos fueron atados con cuerdas por el cuello a un palo en el patio de alguien por más de 20 años. Al mayor de los monos, esta persona también le arrancó todos sus dientes. El objetivo de este lugar es dar a estos monos una jaula con mucho espacio y comida adecuada para vivir sus últimos años de vida, ya que nunca podrán volver a la naturaleza. Son historias como esta las que muestran por qué es tan perjudicial tener animales salvajes como mascotas. Nosotros vemos el punto de vista del animal. Es arrancado de su hábitat y no se le permite continuar con su comportamiento natural. Y una vez que han hecho eso, este animal nunca más podrá volver a la selva. Así que, si no eres una persona responsable que sabe cómo cuidar al animal correctamente, sin duda va a sufrir. Esta es una de las razones por las cuales combatimos agresivamente el comercio ilegal de mascotas cada vez que podemos hacerlo. Estos animales pertenecen a la selva y, como ya lo dije, nuestra misión es devolverlos allá. Lamentablemente, una gran cantidad de animales no puede volver a la selva como resultado de la domesticación. Solo desearía que pudiera cambiar. Y puede cambiar. Estoy feliz que aquí en Costa Rica las cosas estén mejorando.